Entrega número 14 de Respondiendo Comentarios, que esta sección que me parece que, la verdad, creo humildemente que la pegué, porque primero porque la disfruto yo, y segundo porque veo que se enganchan y comentan, y entre ustedes también a veces hacen ahí los contrapuntos, y eso a mí me parece fantástico. Así que vamos con la intro y continuemos con los comentarios que me han dejado acá en el canal. Hola bandurria querida del canal de La Garza Resistente, bienvenidos a esta nueva entrega de Respondiendo Comentarios. Ya creo que se ha convertido en un clásico, lo disfruto muchísimo yo y creo que ustedes también me han hecho saber que les gusta este formato, que les gusta aparte comentar, participar, hacer los contrapuntos entre ustedes, así que a mí me encanta eso. Aparte, siempre vamos a aprender desde la mirada del otro. Así que mi nombre es Francisco, para los que no me conocen o llegan por primera vez. Y vamos a continuar. Y estoy acá desde Arch Linux. Arch Linux con Hyperland. ¿Qué quieren que les diga algo? Es una belleza Hyperland. Una locura. Gracias a un script que ya dejé un video en el canal. Acá les dejo las tarjetitas. Si lo quieren ver, un script que con dos comandos sale instalado esto que ven acá. Así que una locura, una belleza. Bueno, vamos a lo que vinimos. Acá estamos. Y continuamos con el comentario de Max Contreras. Max Contreras me dice, volviendo a probar Venom Linux, me acordé que te gusta OpenBox y creo que hay videos sobre Venom Linux en tu canal. Y aunque es para usuarios avanzados, tal vez sería interesante traerla, al menos para darla a conocer. Creo que no es muy conocida y al menos a mí la sensación que me da es que está a la par de Slackware o Gentoo. En modo live está OpenBox para elegir y se basa en Linux from scratch. Creo que es interesante, pese a que la ventaja o desventaja sea que todo se compile. Creo que es justamente lo que la verdad la hace muy rápida. Tal vez, al menos para mí, la más rápida y que se puede probar en modo live. Cosa realmente importante. Saludos respecto al video. Interesante respin basado en Ubuntu. No digo que sea malo, no mucho menos, pero sin desprestigiar, creo que es solo otro respin más. Con sus cosas interesantes, claro, pero un respin al fin y al cabo. Saludos. Bueno, a ver, vamos por parte. Primero, gracias por el dato de Venom. No recuerdo haber probado nunca Venom. De hecho, no me suena la distro. No me suena, así que no creo que tenga un video sobre Venom. Pero la voy a googlear y la vamos a mirar. Después, claramente, a ver, basada en Linux from scratch y hay que, digamos, compilarla como Gentoo. Obviamente va a ser un sistema ultra recontra ligero y optimizado. Eso no hay ninguna duda. Así que si encima además le metes un OpenBox, va a ser directamente un avión a chorro. O sea, esto súper rápida. No la conozco a Venom, ya la voy a mirar. Así que muchas gracias Max por tu comentario. El comentario fue en el video de Slimbook, el sistema operativo de, bueno, valga la redundancia, de Slimbook. Y que me dice es un respin de Ubuntu. Y un poco sí. A ver, es como muchas distros basadas en... yo siempre digo, lo interesante de Slimbook es que Slimbook hace mucho tiempo tiene un montón de herramientitas propias, como por ejemplo para la gestión de la energía. Ahora vi que inclusive le agregaron aplicaciones para lo que es reconocimiento facial y todas esas cosas, y son interesantes, son buenas propuestas, buenas alternativas, pero lástima que no las vi en el sistema, ¿sí? Entonces, por ahí a lo mejor son cosas que ellos se guardan para sus propios equipos también. Bueno, es una decisión, digamos, de marketing de ellos, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que no estaban, y así como uno lo ve, puro y duro, sí, es un Ubuntu con extensiones. Esa es la realidad. Pero bueno, yo sé que tengo fe que va... A ver, es tan buena empresa creando hardware que no tengo dudas que... cuando le empiecen a dar un poco más de cariñito al sistema, va a salir algo piola de ahí. Así que bueno, gracias Max. Abrazo grande y gracias por la data. Rafael Tranza, un amigo del canal, en el video que mostré sobre cómo más o menos trabajo con Kdenlive, me pone, tengo que buscar tiempo, que ahora no tengo, para entender y manipular GIMP y Kdenlive. Gracias maestro. No, maestro, vos, hermano querido. Y no me tenés que dar las gracias. Gracias a ustedes, ¿sí?, que están ahí. Los canales de YouTube... sean grandes, sean medianos o sean chicos, son lo que son gracias a los que están del otro lado mirando.
Así que gracias, Rafael. Y hacete un tiempito. Va, por lo menos a mí me gusta mucho el tema de edición. Yo disfruto mucho editando un video. Hay gente que no le gusta la parte de edición, entonces graba, lo saca así. No, yo no, yo soy en ese sentido más detallista. Por ahí, si estoy grabando y me surge toser corto, me tomo el trabajo de buscar exactamente dónde está, digamos, a dónde se me escapó un estornudo y lo trato de sacar y bueno, esas cosas, ¿no? Para que no, para que quede un poquito mejor. Pero bueno, yo soy así medio rompe pelotas, ¿no? Conmigo mismo. Así que gracias, Rafa. Lucho 6851 en el video de Slimbo me pone: gracias por mostrarnos la distro. La verdad que no veo el punto donde uno podría plantearse esta distro sobre otras derivadas de Ubuntu como Mint. ¿Qué cosa aporta que me incline la balanza? Como bien indica, las mejores cualidades no vienen incluidas en la instalación base, siendo aún mucho más pesada en su funcionamiento. No tiene mucho sentido. Saludos. Y no, coincido con vos, Lucho. Comparada con Mint, no. A ver, para mí no tiene, todavía no le puede atar ni los cordones de los zapatos a Mint Slimbook. Así, de una. Pero bueno, es una opción más. Me gusta, a ver, me gusta que un... Mañana si yo me pongo una fábrica de ordenadores, y yo trataría de que, si la fábrica, los ordenadores se van a llamar la Garza Hardware, que vaya con la Garza OS, o sea, impregnar de mi marca a todo, ¿sí? Desde el sistema operativo, desde el packaging, todo. Y eso es Slimbook, creo que lo está tratando de hacer. Y tengo fe que va a mejorar el sistema, mucho. Y va a terminar, creo, a ver, no sé, no puedo hacer futurología, pero bueno, espero que en el futuro el sistema se le den más amorcito y cada vez haga mejor. Gracias por pasarte, Lucho, crack. Norberto Jiménez, el gran historiador de GNU Linux, me pone: excelente video, mi querido Francisco. Creo que, aunque no es de mi gusto, la distro está bien para alguien que se inicia en Linux, en Slimbook. Claro, tengan en cuenta que si esto viene preinstalado en las máquinas del Slimbook, más allá de que se puede elegir que vengan con Windows también cuando uno las compra, pero si la gente, supongamos que el vendedor de Slimbook le dice a la gente: mire, llévese esta laptop, va a pagar un poco menos porque no está pagando la licencia privativa de Windows original, no sé, bueno, supongamos, ¿no? Y se va a llevar un sistema operativo maravilloso y encima la gente la aprende y el sistema es atractivo, es responsivo, es ágil. Creo que, bueno, está bueno para que la gente de a poco entienda que puede comprar un ordenador y que no necesariamente tiene que venir con Windows, así que está bueno eso. Me pone: pienso igual que tú, debieron haber enfatizado más en sus propias aplicaciones. Y veo que casi todos en ese sentido opinamos lo mismo, así que gente de Slimbook que además me contestaron, vieron el video al toque, me mandaron un mail, así que se nota que es gente que está abierta así a escuchar, como el topollillo, a escuchar a la comunidad, y veo que todos los comentarios van en ese sentido, así que gente de Slimbook, agreguen sus aplicaciones, y eso es el valor añadido que tienen, escúchennos. Gracias, Nolver. Abrazo grande, hermano querido. Isabel Fernández me pone: buenas, acabo de aterrizar en tu canal. Bueno, bienvenida, Isabel. Espero que haya sido un aterrizaje que no haya sido forzoso, un aterrizaje forzoso, haya sido un aterrizaje suave. Dice: acabo de aterrizar en tu canal, mis felicitaciones por tu contenido, muchas gracias, y sobre todo por tu manera de explicar los conceptos. Me suscribo para seguir aprendiendo. Gracias de antemano por tu esfuerzo y dedicación. Bueno, muchas gracias a vos, Isabel. Bienvenida. Acá aprendemos entre todos. No muchas veces uno se equivoca y nada. Siempre sale alguien en el canal a comentar y a corregir y a aportar su opinión. Y bueno, está bueno. Y acá hay, digamos, libertad para hablar y para opinar, siempre con respeto, así que nada. Isabel, bienvenida nuevamente, gracias por estar. RBLAS me pone en el mismo video de Slimbook, todos estos son comentarios de Slimbook, ¿eh? ¿Cuáles son los requerimientos mínimos para instalar el sistema operativo? Ah, buen dato, no lo dije. Creo que en realidad en ninguno de mis videos muestro los requerimientos mínimos, que creo que lo debería hacer. No sé, ¿qué les parece a ustedes? Para que Slimbook te funcione más o menos de forma decente,
Creo que tendrías que tener unos 4 GB de RAM, te va a pedir por lo menos 20 GB de espacio de almacenamiento, de espacio en disco, un procesador medianamente, digamos, de doble núcleo, o sea, de 64 bits, y va a andar, ¿sí? Después, respecto de lo que será de ahora en más, voy a tomar tu comentario como una observación a tener en cuenta para futuras revisiones. Muchas gracias, RBLAS, por pasarte. Acá, Slimbook Laptops me pone, que es lo que yo les comentaba. También me mandaron por email, pero comentaron, ¿eh? Gente de Slimbook me dice: hola, gracias por tu revisión. Tomamos nota de tus comentarios e implementaremos algunas mejoras en la release de la próxima semana. Ah, entonces. Y esto fue hace 2 semanas, así que ya debe estar esa release. Comentarte también que la pantalla que se abre tras el reinicio de la instalación es la de creación del usuario, y gracias a tu video nos hemos dado cuenta que es normal que el usuario no la lea. Tenemos que indicarlo mejor para no generar esta duda o problema. Lo dicho, gracias. Bueno, se ven que es una... estos detalles... si yo hago un video de Ubuntu y le hago un hashtag Canonical, a mí Canonical no me da ni 5 de pelota. Y bueno, es así, o sea, ¿cuánta gente hay en el mundo de Linux puteando en contra de los snaps? Y a Canonical, perdón la expresión, pero le chupo un huevo. Entonces, cuando uno hace un video, que simplemente el video lo hago para que dar mi opinión, mis sensaciones a ustedes, digamos, a los que están ahí del otro lado, y que aparezca ahí súper rápido la gente del fabricante, en este caso Slimbook, y me conteste, se tome el trabajo de contestarme, es algo a tener en cuenta. Y bueno, si los pude ayudar para darse cuenta de alguna cosita ahí, bueno, en buena hora, me alegro mucho. Sigan así, porque es bueno que haya marcas y fabricantes en el mundo del hardware que lo hagan con la mirada puesta en Genio Linux. A mí, por lo menos, me encanta. Así que, gente del Linbook, buena ahí, sigan así. Mark Miralles Biosca, en el video de cómo trabajo con Kden Live y Gimp y demás, me dice: estoy usando DaVinci. Apa, eso ya es tope de gama, ¿eh? Pero gracias a tu video le voy a dar una oportunidad a Kden Live, ya que para la mayoría de ediciones de video está recontrasobrado de funciones, es cierto. Así que gracias, porque si Kden Live va como parece, me ahorro el engorro de tener que instalar DaVinci en Linux, que siempre es un dolor de cabeza. Sí, ojo, DaVinci es un señor pedazote de software. O sea, DaVinci es tope de gama. Qué sé yo, si usás DaVinci y seguís con DaVinci... Es tremendo. Y sí, Kden Live a mí me va recontra sobrado. De hecho, tiene muchísimas opciones que no las uso y algunas ni las sé usar todavía. Hay un canal que se llama .edu, que se los recomiendo, que hace unos videos tutoriales sobre Kden Live y lo saben explotar y le sacan el jugo al máximo. .edu, acá dejo en las tarjetas. Para que vayan a verlo aquellos que quieran aprender ya a fondo Kden Live, ¿sí? O sea, te enseñan Kden Live, te enseñan, no sé, todo. Es genial. Así que, nada, gracias Mark por pasarte, querido amigo. Alzo 19 repetidor en el video de Linux DOS o Debian OpenBox Script. Yo le inventé ese nombre de DOS porque no tenía el nombre. Es un canal de GitHub de un profesor de España. Un crack que subió sus dot files ahí y la verdad que es una locura. Dice: saludos, excelente información, mi like y me suscribo. Gracias, no, gracias a vos, Alzo, y bienvenido, querido amigo. Genial, acá estamos para ayudarte en lo que podamos y si no sabemos, preguntamos y averiguamos y entre todos nos damos una mano. Así que te mando un fuerte abrazo, muchas gracias por unirte a la familia de la Garza Resistente, querido. Rafa Altranza, en el video de Slimbook, me pone, bueno, dice: demos tiempo a Slimbook, tendrían que haber afinado mejor antes de lanzarla. Saludos, Francisco. Bueno, pero es que le pasa a muchas distros, Rafa. Así que yo también creo que hay que darle un tiempo, porque además hay una empresa comprometida, una empresa que yo, como dije, no tuve la oportunidad de tener en mis manos un equipo de Slimbook, pero por lo que veo... hay muchos Linuxtubers, qué sé yo, Jojo, Juan,
por citar a unos a ellos dos, entre varios, que tienen este hardware de esta marca y hablan maravillas. Entonces, si lo están haciendo bien, seguramente lo van a hacer mejor también con el sistema operativo. No tengo ninguna duda. Tengo toda la fe puesta en el Slimbook. Proyecto Tic Tac, acá el amigo LPI, Linux Post Intal, un caballero, me dice: estos videos de comentarios son muy geniales y divertidos. Gracias, LPI, querido. Bueno, que sigas creciendo en pro del Linux Verso y todo lo que amamos dicho ámbito de tecnología. Qué grande, LPI. LPI, que tiene autor de blogs, está también en su canal. Vayan a visitarlo al canal de LPI, que además está haciendo un compendio, una enciclopedia de contenidos linuxeros en español, que es una delicia. Así que vayan a visitarlo al amigo LPI, que van a tener acceso a buena data. Gracias, hermano querido, por pasarte. Haps7000 me pone: buenas tardes, un gran saludo y abrazo a la distancia desde Lambayeque, Perú. No me pierdo ninguno de tus videos. Grande. Son muy didácticos y gracias a ti pude conocer el mundo de Linux. Eso, vos no sabés qué mimo que me estás haciendo, hermano querido. Y me dice: y comenzar a usar una distro como Fedora. Atentamente, Juan Alfredo. Bueno, Juan Alfredo, a mí estas cosas me hacen feliz. Cuando yo arranqué en el canal, que empecé en plena pandemia, encerrado, dije, bueno, tengo ganas de... voy a hacer esto un poco también como para distraerme, un poco como para decir, bueno, vamos a compartir lo que uno... las experiencias, las vivencias que uno tiene probando distros y demás. Siempre digo que la idea es contagiarlos a los que les guste el ámbito de las tecnologías y estas cosas de software libre, se metan, aprendan, se enganchen. Inclusive, si, ¿quién dice? Gente joven que puede terminar, o no tan joven, ojo, porque para estudiar, para aprender, nunca hay edad para eso. Se puede hacer en cualquier momento de la vida. Y digo, bueno, qué lindo sería, ¿no? Que después enterarme que gracias a algún video mío alguien dice, che, mira, me atreví y di el paso y acá estoy usando Linux. Y quizás otro me diga algún día, mira, me gustó tanto esto que, no sé, estoy estudiando para ser un sysadmin. Esas cosas a mí me ponen muy, muy contento. Así que, Juan Alfredo, gracias, hermano querido. Gracias, gracias. Felipe García, 8222, distinguido amigo. Me dice: Midori está bastante bueno, se basa ahora en Firefox ESR. Ah, qué dato que diste, hermano. No sabía que Midori se basaba en Firefox ahora. Bueno, mirá vos. Midori siempre fue, no sé si ahora va a perder esa característica, pero Midori siempre fue un navegador ultra recontra ligero que tenía sus limitaciones. Qué sé yo, para reproducir a veces cierto contenido, pero era súper, súper, ultra ligero. Así que bueno, si ahora se está basando en Firefox, habría que probarlo. Yo hace años que no pruebo Midori, la verdad. Habría que probarlo. Gracias, querido, por el dato. El Baúl Sonora 5617 me pone: cuando saltaste de Windows a Linux, ¿en qué versión de Windows usabas? ¿No estaba usando XP? Era época de XP, era época, bueno, ya había salido Windows Vista también, sí, Windows Vista, pero era época de XP, era época de XP. Yo me acuerdo que, a ver, yo usé Windows a pleno en la época de Windows 2000, con la versión de Windows 2000, ahí conocí Windows Server también. Después, ¿qué venía? ¿Qué estaba antes de XP? Ya no me acuerdo. Había uno que era, XP tenía el SP4, me acuerdo, era el Service Pack, y había uno anterior que también era el Windows 2000, que llegó hasta el Service Pack 3, si no me falla la memoria. Y nada, por ejemplo, Vista, ya no llegué a usarlo. Bueno, después, bueno, todos los demás, Windows 7, Windows 8, y Windows 10, etcétera, sí, en trabajos. Cuando yo trabajaba en una relación de dependencia, donde te dan un escritorio y te dan una computadora, no podés elegir, che, la quiero con Linux. Así que me tenía que fumar el trabajar con ese sistema. Así que, pero después ya en lo personal, ya estaba usando GNU Linux. Y me acuerdo que yo me paso a GNU Linux, creo que ya lo conté a esto hace un montón de veces, pero yo me paso porque Windows XP tenía
un serio, pero serio problema en lo que es la gestión con el sistema de archivos, el FAT32. Era un sistema extremadamente poco eficiente a la hora de, digamos, de gestionar la información, el almacenamiento. Entonces tenía una tendencia muy, pero muy alta a la fragmentación. Y fragmentaba tanto que después llegaba un punto que cuando uno metía muchos archivos, y yo lo usaba para hacer backups de otros clientes, el disco se fragmentaba y, Dios mío, que demoraba a veces hasta para reproducir un MP3 en Winamp, demoraba horrores. Entonces ya me empezaba a volver loco, desfragmentaba, scan disk, bueno. Así que fue un poco cuando decidí hacer el paso y aventurarme en el mundo de GNU Linux, y la verdad que fue la mejor decisión que tomé en mi vida respecto a la tecnología, obviamente, ¿no? Así que, querido Baúl, abrazo fuerte, 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 gracias por pasarte. Geselis77, en el video de Respondiendo Comentarios 7, me pone: saludos. No dieron marcha atrás. Solo aclararon que va a venir desactivado por defecto. Ya sé de qué está hablando. De Windows Recall. Hay un video sobre Windows Recall. Y sí, a ver, ¿qué nos dice Geselis? Una vez más, toca creerles. Bueno, creerles no sabemos. Yo también por ahí no les creería tanto, pero bueno. Por otro lado, entiendo que él lo dice también, me parece, en forma irónica, ¿no? Por otro lado, ya se comprobó que todas las capturas que va haciendo en tiempo real se están guardando en un texto plano, y todos los que conocen algo básico de seguridad saben lo que eso significa. Tal cual, sí, no, eso es cierto. La verdad que lo que hace Microsoft de meter el recall, la verdad que es para mí un delirio total. Pero yo tenía entendido que habían reculado en chancleta porque se había hecho, digamos, medio fuerte el... Habían hecho mucho ruido con el tema. Pero lo real es que viene desactivado por defecto. Bueno, habría que ver. En Windows, no sé cómo será ahora en el 10 y el 11, porque hace años que no toco eso, pero en Windows habían las famosas, ¿cómo se llama esto? Los registros de llaves o key... Ay, ¿cómo es que se llamaba este? Que había, se podía ingresar a ver... digamos, básicamente son las llaves que abren y cierran las puertas de todos los puertos del sistema. Habría que investigar ahí si no hay algo abierto y filtrando. Y si lo guardan en texto plano, es una locura. Esa información no se puede guardar en texto plano porque es un delirio total, y tenés toda la razón en lo que planteas, Geselis. Gracias, querido, por pasarte. Strike Force Trash me pone en el video de Mavox. Gracias, bueno, a vos, gracias, querido, por pasarte. René Rojas Torres, gracias por la respuesta, saludos. No, gracias a ustedes por estar ahí comentando y haciendo que se mueva todo esto, ¿no? Esto está genial. Así que, René, querido, gracias a vos. No me voy a cansar de agradecérselos a ustedes, porque esto se genera Por el dinamismo que ustedes le imprimen al canal. J. Carlos, o me imagino será Juan Carlos, 759, en el video de 7 de Respondiendo Comentarios, me pone: gracias por la respuesta, Francisco, me reí un pelín. Creo que no tienes video sobre Alpine. No, sobre Alpine no. Y es una distro que escuché muy buenas reseñas. Acabo de instalarlo y ya estoy sufriendo. Dice. No, vos sabés que no... Nunca me llamó. Sí, alguna vez me acuerdo he visto videos, o sea, mejor dicho, en YouTube, cuando uno va pasando así con el dedo en el móvil, he visto un video de computadoras y sensores hablando de Alpine. Y creo que me lo guardé al video para verlo más tarde, porque me llamó la atención, porque Alpine no es, la verdad, no era un sistema que yo lo tenía, no estaba en mi órbita. Y bueno, me entró curiosidad, ¿no?, de ver de qué se trata, pero sinceramente no investigué mucho sobre Alpine. Pero bueno, parece ser que es un buen sistema, creo que es independiente. Ya lo voy a mirar a fondo, tengo que anotarme ahí. Ya tengo Venom, tengo Alpine, ya me voy a hacer un tiempillo. Gracias, Juan Carlos. Señor Normal me pone en el video también de Respondiendo Comentarios 7: cada día me gusta más este formato de videos, un fuerte abrazo. Bueno, sí, veo, me hacen saber ustedes que ha gustado este formato, y la verdad que surgió medio de pedo, porque
un día quise tratar de ponerme al día, entré al estudio, en lugar de hacerlo por las notificaciones del móvil, entré a estudio y me di con que había comentarios de muy larga data sin responder, y a mí eso me hace poner mal. Y ahí dije, bueno, lo hagamos con video, y ya quedó, y va a quedar así. Por supuesto que cuando ya me ponga al día van a ser los videos de acuerdo a la cantidad, quizás semanal, quincenal, mensual, depende de la cantidad de comentarios que se vayan juntando. Así que gracias, señor Normal. Serafín le contestó, Serafín Cristian Moreno le pone: a mí también, la verdad que son súper entretenidos, ideales para escuchar mientras se cocina o se hace otra cosa. Claro que sí, gracias, hermano. Así que ya saben, si están cocinando, se están haciendo un asadito por ahí, ponen la Garza Resistente de fondo. Abrazo para los dos, abrazo enorme para los dos. Hacho 195, en el minuto 44.15 del video de Respondiendo Comentario 7, 44.15, che, ¿tanto dura ese video? Vean la mierda. Me dice, la razón por la que dejé de seguir a Satiel es porque dijo en uno de sus videos que tener más usuarios noveles solamente afectaría negativamente a Linux. Ah, pa, ¿Satiel dijo eso? Bueno, hay que, por ahí no hay que tomarlo, habría que ver el sentido, ¿no? No quiero hacer una opinión, primero porque a Satiel yo lo respeto muchísimo. Satiel me parece que es una de las personas en el mundo de GNU Linux que sabe mucho, qué sé yo, junto con Last Dragon, junto con, qué sé yo, hay varios, hay un montón, Manuel Cabrera Caballero, y a veces hay comentarios que por ahí se pueden descontextualizar y no quisiera cometer meter la pata, digamos. Tendría que verlo. Estaría buenísimo que me hubieses indicado en qué video hizo ese comentario, así lo miraba. Y bueno, de última hasta puedo hacer una reflexión sobre el video. Pero en líneas generales, yo al revés, yo no creo que tener más usuarios nuevos. A ver, no. Vamos a plantear algo en términos lógicos. Todos los usuarios que se incrementen al mundo de GNU Linux van a ser noveles, porque la mayoría no va a venir sabiendo GNU Linux, pues justamente, si no, ya estarían en GNU Linux, ¿no? Parece una boludez lo que estoy diciendo, pero hay que aclarar, siempre vamos a tener usuarios noveles. Cuantos más usuarios noveles tengamos, y ya dejen de ser noveles, porque nuevos es la primera vez, es como un par de zapatos. Yo un auto cero kilómetros, yo lo saqué de la concesionaria el auto, ya dejó de ser cero kilómetros. Así que ya nuevo no es. Di una vuelta a la manzana, ya es un auto usado. Cuando un usuario llega a GNU Linux y empecemos a hacer más, yo siento que nos van a empezar a mirar desde otro lugar nos van a empezar a dar más bola. Entonces, si por ahí hay un arquitecto que necesita usar AutoCAD, a lo mejor ya va a tener una opción de AutoCAD para GNU Linux, aunque sea privativa. Bueno, está bien, no es lo ideal, pero de última es una persona que puede quedarse en el mundo de GNU Linux, usar para su trabajo una herramienta privativa que quien más, quien menos, todos la usamos. De hecho, yo acá en YouTube estoy hablándoles a ustedes a través de una plataforma que no es libre, es privativa. Y para trabajo, tengo que, me guste o no, usar Zoom como plataforma de trabajo colaborativa. Y Zoom es recontra privativa, pero bueno, la tengo que usar. Y la verdad que no me puedo quejar, porque lo que promete lo cumple. Entonces, yo quisiera eso, algún día que un arquitecto pueda tener la opción de usar AutoCAD en Linux, que un diseñador gráfico tenga la opción de usar, no sé, Photoshop, si le gusta, en Linux. Yo, mientras tanto, en lo mío, no necesito o uso en lo menos posible software privativo. ¿Por qué? Porque el que tengo, la opción libre, a mí me va sobrada. Por ejemplo, KDenLive para editar videos, GIMP para editar imágenes, y de hecho hicimos muchas cosas, inclusive trabajos que tienen que ver, por ejemplo, con producciones en televisivas, ¿sí? Que algún día, si quieren, después les comparto el canal. Bueno, todo lo que se ve gráficamente, visualmente, está hecho por mí y con software libre. Así que a mí me resuelve la vida. Así que nada, después le voy a pegar una mirada al canalcito de Satiel a ver aunque tiene tantos videos que me voy a volver loco, no lo voy a encontrar nunca. Bueno, gracias, Hacho querido, por pasarte. Ulises 3D me pone: gracias por compartir el uso de herramientas open source. Una duda.
¿Recomiendas Kaden Light por encima de Shotcut? Un abrazo desde México. Es una cuestión de gustos. Yo muchas veces instalé Shotcut. Inclusive rendericé videos con Shotcut y lo hice con Kaden Live. Yo, para mí, Kaden Live tiene más herramientas y además yo ya me... ¿Qué decirle? Yo ya me acostumbré, ¿sí? Ya me acostumbré a Kaden Live. Pero Shotcut es buenísima también. No puedo decir nada. Y depende, cómo te acostumbres vos a trabajar con el editor de video. Así que, nada, las dos son buenas. Las dos son buenas. Yo me quedo con Kaden Live. Pero las dos son buenas. Norberto Jiménez, otra vez mi querido amigo, me pone excelente video. Mi querido Francisco, conduce Open Box, siempre partí de un entorno de escritorio como LXDE, el cual conservaba por si tenía algún problema con el gestor de ventanas. Claro, bueno, de hecho, LXDE, el gestor de ventanas de LXDE, es Open Box, ¿sí? Ese es un concepto que hay que por ahí refrescarlo. Gestores de ventanas van a tener siempre. Si están usando Genome, están usando como gestor de ventanas a Muter. Si tienen KDE, están usando a Kwin. Si están usando LXDE, están usando OpenBox, ¿sí? Lo que pasa es que pueden usar el gestor sin el... Es una relación de género o especie. O sea, pueden tener el gestor sin el entorno, pero no van a tener el entorno sin el gestor, ¿sí? ¿Se entiende? Así que, buenísimo, Norberto. Tengo entendido que Norberto sigue a full con OpenBox. Yo estoy en Hyperland. Yo di un saltito a Wayland, porque bueno, un poco Wayland es lo que se actualiza. X11 ya medio como que se frenó. De hecho, la gente que desarrollaba X11 es la que está desarrollando Wayland. Así que, más allá de que le quedan muchos años de vida a X11, ya me voy como mojando los pies con Wayland. Así que estoy acá. Pero OpenBox para mí siempre va a ser como el primer amor, ¿no? Gracias, Norbert. Yoyo Ri8CN en el video de Anduinos me pone: esto de que Linux, GNU Linux, tenga su parecido a Windows o Mac, ya me tiene cansado. Al menos Genome se tomó la molestia de tener un entorno único, igual que Deepin, del cual Windows creo que copió su entorno. ¿Alguien tiene un entorno peculiar, único o de su creatividad? O sea, no hablo de colocar un doc o la barra de tarea a un lado, pero de un Windows Manager. ¿O es que Genome y Deepin son los únicos? Bueno, comparto con lo que planteas de que la idea es que tengamos nuestra personalidad, ¿no? Como si los entornos de escritorio, los gestores fueran personas, estaría bueno que desarrollen su personalidad. KDE tiene su personalidad, Genome tiene su personalidad, indudablemente. XFCE tiene su personalidad. En lo que no estoy tan de acuerdo es que vos pones a Deepin como un ejemplo de algo original. Y en realidad yo creo que Deepin, cuando nació, y te lo digo porque yo usé Deepin en sus primeras versiones, yo creo que Deepin tomó varios conceptos prestados desde Windows 7 en adelante y tomando inclusive algunas cosas de Mac. Entonces tan original no me parece que Deepin no es. Pero sí, es cierto que hay que tratar de invitar a la gente que venga. Y cuando uno los invita, bueno, uno trata de que se sientan como en casa. Imagínense cuando ustedes invitan a alguien que no conocen a su casa, la frase es, sentite como en tu casa. Entonces yo creo que esas distros nacen con ese paradigma de que se sientan y que sepan más o menos dónde está todo, que está todo muy parecido a lo que yo estaba acostumbrado. Yo creo que la mejor forma, lo que mejor la hacen son Sorin y Linux Mint Cinnamon. Creo que esas distros no renuncian a su personalidad y son sistemas muy muy amigables para los usuarios que recién llegan a este mundo. Así que nada, Yoyo, abrazo enorme, gracias por pasarte. Otro Yoyo, Salmorejo Geek me pone: sos un capo, Sabelo. No, capo sos vos, hermano. Además, tus videos, no solamente uno por ahí escucha hablar sobre GNU Linux, sino que además así es que nos caguemos de risa, así que son un placer. Abrazo grande, Yoyo, hermano. ClusterGuard. Nuestro amigo Cluster, desde Nuke, desde Groenlandia, me pone: Red Hat es boleta. Desde los 90 están mareando la perdiz, todo por la guita. En el video de Red Hat cae al lado oscuro, ¿no? En el video que yo hice hace bastante. Ese video es bastante viejo. Cuando, Red Hat decidió cortarle el chorro a Rocky. Ah, perdón, a Centos.
Así que nada, un video de opinión. Y acá Cluster me dice: redejate es boleta, desde los 90 están mareando la perdiz, todo por la guita, explotando a miles de programadores voluntarios y usando sus esfuerzos. Violan la GPL. Giles fueron los que se fiaron de los yankees. Yo uso Linux europeos, Mint, Ubuntu. SUSE se benefició de esta porquería Red Hatiana también, Debian y otros. Red Hat a tomar por el tarro. Un saludo desde New. Pasamos una torta frita con dulce de leche. Bueno, se ve que no te veo luciendo un sombrero rojo, Cluster. Me parece que estás bastante cagado de bronca con Red Hat. Y bueno, son opiniones. Yo, en el video lo que decía es que no comparto, pero entiendo. ¿Sí? A ver, son decisiones empresariales, si se quiere. Pero igual ya... a ver, ellos pueden, como decís vos, violar la GPL. Bueno, no sé en qué caso puntual eso ocurrió, pero lo cierto es que el sistema de ellos, digamos, tranquilamente uno, digamos, por la licencia que tienen, siempre van a surgir un Alma Linux, un Rocky, así que un Euro Linux, son todos basados en Red Hat. O clones de Red Hat, mejor dicho, hay que hablar bien. Así que nada, Cluster, abrazo enorme, querido amigo. Ya vamos finalizando este video. Vamos con los últimos tres comentarios. Scout Year me pone: felicitaciones por el canal. Aunque no comenté mucho por una cuestión de tiempo, te sigo siempre hasta en el laburo. Bueno, Scout, gracias. Creo que sí, es verdad, este creo que es tu primer comentario. Así que muchísimas gracias por pasarte, hermano. Y me gusta esto de que me comenten que me escuchan mientras hacen cosas, ya sea que están trabajando, cocinando. Uno, me está bueno esto de que me siento que soy de alguna forma una compañía para ustedes, así que es buenísimo, es genial. Scout, bienvenido y cuando hacete un tiempito y comentá, así charlamos. Vamos con el siguiente comentario. Isabel Fernández me pone: buenas. En primer lugar, mis felicitaciones por tus videos tan instructivos. Gracias, Isabel. Hace ya tiempo vi en un blog un artículo de instalación y personalización de Debian. Genial. El hecho es que sugería estar en el grupo sudo, modificando etcétera group, añadiendo nuestro usuario, en mi caso sudo Isabel, y también estar en el etcétera sudoers como Isabel. Pero me surgen dos dudas existenciales. ¿Qué beneficios se obtienen de estas dos modificaciones? Dado que, como se comenta en el artículo, Debian es muy restrictivo en este aspecto. ¿Puede representar un problema de seguridad o dar facilidades a un posible atacante? Gracias de antemano. Bueno, te contesto. Sugería estar en el grupo sudo. Cuando vos instalás sudo en un sistema operativo, Debian, el que sea, se crea el grupo sudo. Y es cierto que Debian, por defecto, no te va a colocar o no te va a dar permiso, y vos manualmente vas a tener que agregar tu usuario en el archivo sudoers, ¿sí? Así como tal cual como los comentás con el all, o sea, tu usuario all, all, dos puntos all, etcétera, ¿sí? Lo que sí te digo es lo siguiente: yo, por ejemplo, siempre por una cuestión de comodidad instalo sudo, modifico el sudoers, me agrego para poder ejecutar comandos yo como super user do, ¿sí? Si es un equipo de trabajo, un desktop, lo podés hacer perfectamente. Ahora, ¿por qué Debian? Hay una explicación de por qué Debian lo hace de esta forma. Y es porque si vos tenés a Debian en un servidor, vos a los usuarios del servicio no le vas a dar nunca, jamás, acceso sudo a esos usuarios, ¿sí? Eso es solamente para la cuenta root. O sea que, por eso te digo, imagínate que en un servidor donde hay a lo mejor 10 usuarios, si tienen privilegio sudo, pueden hacer un desastre. Entonces, por ese motivo, no viene habilitado. Pero si es una computadora tuya de escritorio, hacelo, no pasa nada, es cómodo. Si no tenés que entrar o hacerlo como usuario root, instalar un programa, hacelo, no pasa nada. Y el último comentario de hoy, en el video de Bunsen Labs, Boro, un video viejito, me pone: Linux Zen 3808 para altera o tema sería o comando BL o B themes.
No sé si me lo está preguntando, y me parece que está escribiendo en portugués. O sea, para cambiar el tema sería el comando bl-medio o bthemes. Bueno, mira, si me lo estás preguntando, creo que sí, pero había una aplicación gráfica para hacerlo. Así que no sería necesario inclusive hacerlo por terminal, porque existe una aplicación en Bunsen Labs que permite hacer la modificación de los temas, querido Linuxen. Gracias por estar. Y con esto vamos a finalizar el video de hoy, que se hizo un poquito largo. Bueno, gente querida, gracias por estar, gracias, espero que hayan disfrutado esta nueva entrega de Respondiendo Comentarios. Gracias por suscribirse, por darle like, es gratis, no cuesta nada. Y bueno, a mis productores generales, a Sebas, que siempre está ahí ayudando económicamente, un crack, Sebas y más, que además es de Argentina y todo el mundo sabe lo que a los argentinos nos cuesta todo, así que gracias Sebas, te lo reconozco una y mil veces. Y a todos, simplemente por suscribirse, darnos like, nos ayudan un montón. Como siempre, aquí dejo las formas de ayudar al canal, contribuir a aquellos que puedan. Y nada, siempre, de corazón, de corazón, de corazón, los quiero muchísimo. Y nos estamos viendo en próximas entregas de La Garza Resistente. Beso, beso grande para todos. Chau.